Varias sentencias recientes del Tribunal Supremo han abierto la puerta a una regularización masiva de inmigrantes irregulares, como mínimo 390.000, según un estudio de la Universidad Carlos III, y de los refugiados con autorización temporal de residencia, más de 160.000, según datos oficiales, si demuestran un arraigo laboral. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recogido rápidamente el testigo y ya ha hecho pública la forma para llevar a cabo el proceso que hará aflorar economía sumergida, acelerará la recuperación y dará margen para garantizar las pensiones a través del trabajo y las cotizaciones. La fórmula que se aplicaba hasta el momento era muy restrictiva y ahora solo se requerirá demostrar 2 años de residencia y 6 meses de trabajo, lo que beneficiará a buena parte de los inmigrantes adultos ahora o más adelante. Pero también supondrá un importante beneficio para la economía española y para los futuros pensionistas, ya que la regularización que realizó hace 17 años el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aumentó los ingresos anuales de la Seguridad Social en 2.300 millones, según los cálculos de un informe reciente de 3 profesores universitarios catalanes, o lo que es lo mismo, 3.882 euros por persona y por año. También el Ministerio de Escrivá trabaja para cambiar el reglamento de la Ley de Extranjería para facilitar los trámites a 15.000 menores extranjeros no acompañados y jóvenes extutelados que llegaron a España de manera irregular. Según el borrador, la finalidad de esta reforma será suprimir los obstáculos que impiden la documentación del menor tutelado y diseñar un régimen propio de residencia para cuando lleguen a la mayoría de edad, de manera que no se les aplique, como ocurre en la actualidad, las reglas de residencia no lucrativa.